Estamos, por así decirlo, inaugurando un punto limpio de la ciudad y dar la difusión para que la gente conozca estos lugares donde se pueden llevar los residuos secos para reforzar el programa de separación de residuos en origen que tenemos. Y hoy estamos con una escuela también para fomentar también la educación ambiental, a través del programa de coacción, es decir, una cuestión integral para seguir en este camino que estamos de marchar hacia la separación en origen de los residuos, que esto nos ayuda a nosotros para bajar los volúmenes de residuos que después van a disposición final. Bien. Esto acompañado también con tareas o con trabajos de educación en materia de ambiente, con los chicos, se los instruye en el sentido de no ensuciar la ciudad y usar estos contenedores para tirar los residuos. Exactamente. Trabajar en ese sentido. Nosotros estamos separando principalmente lo que después podemos recuperar en la planta y vender, y con ese dinero que se recauda, justamente invertirlo en el programa de coacción, que es un programa educativo en todas las escuelas. Esto es un trabajo que demora su tiempo, hay que sostenerlo, y esperamos que con el transcurrir de los años cada vez vaya aumentando más. Esto punto limpio, que hoy está uno en el Plaza de los Niños, tenemos otro en Plaza de los Trabajadores, en Plaza Aedo y en Plaza Rubén Marco y Indigo San Vicente, más algunos que están en las dependencias municipales, que son el ferrocarril, la municipalidad, la guardería, Constancio Vigil, la Casa del Niño y la asistencia pública. La gente puede llevar sus residuos separados. Nosotros tenemos un sistema de recolección que suba a la planta. Pedimos a la gente que se sume, que colabore, que adopte esta práctica, que es muy importante porque, bueno, es la casa donde vivimos toda la ciudad y donde tenemos que mantener limpia entre todos.